Coincidint amb el Dia Mundial del Canvi Climàtic, a la Universitat Politècnica de València s'està celebrant la 20a edició del Congrés de la Societat Espanyola de Fitopatologia. Del 24 al 26 d'octubre, la capital del Túria es converteix en la seu estatal d'esta ciència encarregada d'estudiar el diagnòstic i el control de les malalties de les plantes. Este congreso tiene una duración de 3 días, empezamos hoy y terminamos el próximo miércoles, y sirve para poner en común todos los trabajos que se están haciendo en España relacionados con las enfermedades de las plantas. Englobamos todo, desde virosis, hongos, bacterias, nemátodos, fitoplasma, o sea, todas las problemáticas que suelen haber con las plantas las tratamos aquí y se ponen en común. Tenemos 250 pósters y unas 66 comunicaciones orales de todos los trabajos que se están haciendo en España. O sea, es un congreso nacional. Les principals malalties que afecten a les plantes es tractaran durant estos dies. Algunes plagues que encara no han arribat però que ja s'estan investigant seran objecte d'estudi i de debat en este congrés, al igual que aquelles que perduren en el temps. Y ponemos en común los trabajos que están haciéndose para abordarlas, para saber cómo erradicarlas, cómo... En el fondo estamos directamente trabajando con la producción, con el sector agroalimentario. Entonces es muy importante poner y mantener los contactos que tenemos entre los investigadores. Es un punto en común entre nosotros. Un treball i unes investigacions que van lligades i de la mà dels agricultors, així com del sector agroalimentari. Pues estamos expuestos a que cada día más sea común, ¿no?, que el agricultor sufra tipo de plagas y enfermedades que le merman, ¿no?, en ambos casos tanto la calidad como la cantidad de sus productos. Por tanto, congresos como este pues vienen a poner en valor la gran labor que se está haciendo desde la parte científica, ¿no?, para intentar buscar herramientas y soluciones para intentar paliar pues esas plagas y enfermedades que por otra parte es muy difícil contenerlas y que no aparezcan aquí en este caso en la Comunidad Valenciana. Ferramentes i solucions per a reduir l'aparició de plagues que afecten a nombrosos cultius del territori valencià, així com posar en comú els avanços en esta ciència, seran els altres objectius d'este congrés.